Buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, les mando un saludo. Aquí estamos otro día más. este Hoy estamos día jueves, ya casi terminando la semana. Y el tema que les traigo hoy es de coaches y mentores. Ustedes ya saben que ya he creado algún contenido parecido. Hola David, ¿cómo andas? Oye, ponle ahí un tema bueno. Ahorita voy a hablar de coaches y mentores un poquito. Y ya les he explicado en otros videos anteriores sobre el tema de, de que si no sabemos hacer algo, pues o le pagamos a alguien o aprendemos eh, a solucionar eso que no sabemos hacer o, o eso que nos, nos interesa. Y desde muy, bueno, yo en lo personal, desde muy chico, siempre he pedido a, a opiniones o consejos de personas uh, o personas o he buscado información que me pueda ayudar eh, para crecer y, y, y desarrollar nuevas habilidades y aprender nuevas cosas entonces conforme he ido he ido creciendo he ido teniendo más uh, cosas que resolver o, o que son un poco más complicadas obvio que he ido buscando y, y conociendo nuevos y diferentes coaches. De hecho, el día de ayer aquí les voy a compartir pantalla. Este, bueno, no fue el día de ayer, es, ya hice un, ya he hecho varios videos de este tema porque sí, este es un tema algo amplio. No alcanza un solo, un solo este video. Y por ejemplo, en este en este yo les hacía algunas recomendaciones sobre algunos de los Saludos a latinos y latinas de, de todo el mundo, ¿Cómo coaches están? Que, que sigo, y es bueno, estos coaches yo los seguía hace, hace, algún este, hace algunos años, como lo es Robert Kiyosaki, Dave Ramsey, Andrés Gutiérrez, Ogmandino y más. Este, aquí, aquí en la esquinita les voy a dejar el, el, el video. Hoy no voy a hablar de ellos, este, voy a hablar de, de otros coaches. Porque esos coaches a mí, eh, de, lo, de los que hablo en este video, pues fueron de esa época, ¿verdad? Que me ayudaron a, a, a superar lo que tenía que superar, aprender lo que tenía que aprender y este, fueron los que, me, los que me ayudaron. Compré sus libros, cursos y todo eso. De los coaches que voy a, que, que voy a hablar hoy, eh, el día de hoy, voy a empezar con el primero primero de ellos, que apenas lo conocí el año pasado. Eh, ya es muy popular entre nosotros, entre las personas que practicamos estos hábitos. Él es uh, Wes Watson, eh, quien es una, una persona que estuvo en, en la cárcel durante 10 años, eh, o a lo mejor un poquito más, ¿verdad? Era una persona ya reincidente de, de, en el tema este de, pues, de los delitos que cometía. Y estuvo, eh, la última condena que tuvo fue de 10 años, eh, de alguna manera dentro de la, de, la, de la prisión. Pues desarrolló los hábitos, dijo que, que a veces que algunos de, de esos hábitos que desarrolló era, eran por, por necesidad, porque él siempre perteneció al tema de las pandillas y se tenía que estar... Eh, pues cuidando, ¿verdad? De, de los rivales. Y estuvo en, en, una, en un tiempo cuando. Yo creo que todavía, pero bueno, él menciona que en ese tiempo estaba muy peligroso el tema. Había mucha violencia dentro de las, de las prisiones. Ya yo he investigado un poco más y, y sí, o sea, había mucha corrupción, violencia y todo eso. Entonces, él dentro de, de la prisión fue donde fue el lugar donde prácticamente se, se formó. Ahora sí que. En momentos difíciles, en momentos de, de, de peligro, porque dice que él se llevó a enfrentar a seis asesinos que lo querían asesinar prácticamente cara a cara. Y, este, y él dice que no, no podía quedarse dormido porque un rival podía este pues atentar contra su vida. Entonces... Él desarrolló el hábito de, de prácticamente estar despierto desde las 2 de la mañana y ese hábito lo sigue practicando hasta el día de hoy. Se levanta a las 2 de la mañana, este, hace su rutina de ejercicios, va al gimnasio, toma, toma su café, medita y todo eso. Él tiene un total de 16 años practicando esos hábitos y es una persona, o sea que como consecuencia ha tenido muchas... Um, Ingresos, por así decirlo, o sea, ha generado riqueza y dice que el secreto de, de, de su riqueza son los hábitos, o sea, así de fácil. Eh, de hecho, él, él escribió un libro, el libro lo pueden, lo pueden ver aquí en mi. En mi se van a, a, a mi Linktree y lo de ahí presionan y se van para la tienda de, de Amazon y aquí lo, lo van a encontrar. Esa es mi tienda de Amazon, este sea en la tercera sección. Su libro se llama no, no negociable. Este es su libro. Entonces, este, y ahí menciona, el, el título dice No negociable, 10 años de, eh, de encarcelamiento crearon un mindset inquebrantable. Y bueno, él es uno de, de las personas ahora sí que... que de hecho, yo lo comencé a seguir el año pasado apenas y que el, el mindset y los hábitos y todo, toda esa, los burpees y todo eso, este, realmente viene de él. Él fue el iniciador de, de todo esto y este, por si les interesa, yo la razón por la que los iguales por los hábitos y porque él tiene, ha desarrollado muchos elementos como, como hombre, ya, yo, yo quiero hacer un, más adelante, nada más hablando de los, de, de los elementos que he desarrollado como hombre, este, ahorita nada más les quería mencionar así rapidito, el, o sea, su canal de YouTube, aquí se pueden encontrar sus redes sociales y su libro. Ahora, el siguiente, el siguiente, este, Alex Ormosi, Alex Ormosi, este, por aquí, creo que también ya había hablado de, sí, ya había hablado de él en este video, vale la pena estudiar. Eh, aquí les dejo el link y en ese video él eh, bueno en ese video yo les explico más porque él habla de temas muy muy, muy amplios y lo que la razón por la que los sigo a él es porque tiene una una, una una forma de ver las cosas como muy es muy creativo por así decirlo él él menciona que es creativo e innovador y visionario o sea, ve cosas que la verdad es la primera persona que veo, cómo las ve, cómo las digiere, cómo las explica, cómo las aplica. Por así decirlo, ve cosas que una persona, ni siquiera yo he desarrollado esa capacidad de, de ver las cosas como él las ve. Y él va muy adelantado, va muy avanzado. Él ya tiene como escenarios las personas que se dedican a la geopolítica y, y yo lo comencé a practicar hace algunos años vamos creando escenarios, escenarios es como hipótesis que, de, algo que, de algo que va a suceder y cómo va a suceder. Él tiene muy desarrollada esa habilidad donde pues, tiene una visión bien amplia de, de lo que puede suceder, de cómo desarrollar las cosas y realmente si yo, o sea, de hecho él, 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 él apenas este, se hizo partner de Scoop School es una plataforma donde muchas personas pueden este, crear un tipo de, de escuelas y comunidades y, y generar ingresos y todo eso. Prácticamente es una plataforma para compartir conocimiento. Entonces, Alex Ormosi, igual, tiene libros. Aquí, este, aquí los encuentran en mi, en mi página. Tiene muchos, tiene muchos libros. Eh, por aquí eh, tengo, yo tengo de, dos de los más vendidos. Este es uno de él. Alex Hormozzi, ¿cómo generar eh, 100 millones de ofertas? O 100 millones en ofertas. Y, este, y tan solo con que ustedes vean su contenido en YouTube, crean lo que les va, les va a cambiar y abrir la perspectiva de una manera eh, muy amplia. Muy amplia. Los dos, eh, hasta ahorita, este, Watson y Hormozzi, eh, están en inglés me imagino que tienen contenido traducido pero Wes Watson no 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 desconozco sus orígenes pero Alex Hormozzi es de origen es inmigrante es hijo de inmigrantes entonces este pues ahí está el siguiente que les quiero mencionar este bueno él es la razón por lo que lo sigo es por, por ese tema de, del tema del desarrollo de negocios pero en, en digital el siguiente que les quiero compartir es este David Goggins él también es hijo de inmigrantes y este bueno él tiene una, una carrera bien amplia que o sea habría que dedicarle horas y horas para explicarlo porque para hacerles el resumirles un poco su vida él fue un militar, pero de fuerzas especiales, en los Navy SEALs. Entonces, él, él menciona que, que por ser, porque él no es ni de color, no es afroamericano y tampoco es blanco. Entonces, la, las personas que no lo sepan, o sea, la experiencia, este, y más cuando él estuvo, era de mucho racismo. Mucho racismo porque, y, y, y el problema cuando eres de una etnia que no eres ni de uno ni de otro, pues peor, porque te tratan mal de los dos lados. Entonces, él dice que, que, que en, su, en, su, en su unidad eran muy pocas las personas de color. O sea, él ni siquiera era considerado de color. Entonces, dice que a él lo, lo trataban. Peor que a todos, peor. Entonces, él en lugar de tomar eso como, como algo negativo, dijo que eso era una preparación para, para que él se, se preparara porque a donde fuera lo iban a tratar igual por ser diferente. O sea, por no pertenecer a una raza pura, por así decirlo. Entonces, él comenzó a trabajar mucho su, su desarrollo personal, su mindset, igual que Watson. Este, y bueno, se, o sea, es una persona condecorada y después de eso, de que es, se retiró del Navy, uh, de los Navy SEALs, se siguió en el, siguió este participando en carreras y carreras, o sea, es una persona que no logró algo y ahí se quedó, sino que salió, logró algo, pasó, pasó a la historia y ha seguido y sigue todavía, este, haciendo, Uh, retándose a él mismo. Entonces, una de las últimas cosas que él hizo fue de que en un helicóptero fueron y lo dejaron prácticamente en el desierto y solamente llevaba una, una de supervivencia, un kit de supervivencia y ahí lo dejaron y él tuvo que o sea, salir de ahí, sobrevivir en ese ambiente para, para regresar a su... O sea, salir de ahí y llegar a la civilización, por así decirlo. Entonces, él, él es una persona que, o sea, eficiente. Él es una persona que yo, son, son de esas personas que no hablan mucho, sino que actúan. Es una persona que no te va a dar muchos golpes, te va a dar uno y estás muerto. Es una persona letal, es una persona exageradamente eficiente. Y este, yo por eso lo sigo, porque, o sea, es... No andas de bocón, no andas de hocicón, este se va y eres hombre muerto. Donde pone el ojo, pone la bala. Entonces, tener ese, desarrollar esa, esa mentalidad, esa, eso es algo que te va a hacer, o sea, eficiente en lo que tú hagas, en, en lo que tú quieras. O sea, que hagas lo que hagas y le vas a dar a muerte. O sea, y muchos fracasamos porque empezamos y no, nada terminamos. Y no él. Como les digo, donde pone el ojo, pone la bala. <laughs> Entonces, cada y ustedes dicen, ¿por qué no seguir solamente a uno? Y es que todos tienen una característica diferente y todos se especializan en algo diferente. El libro aquí de él también, hay, aquí lo consiguen, dice, no puedes dañarme, en español se llama así. Entonces, eh, también es un bestseller, tiene, tiene muchísimos, uh, tiene varios libros. Pero tiene muchísimos este, testimonios de personas, o sea, si yo nada más con lo poco, yo también tengo poco que lo conozco, con lo poco, o sea, me ha cambiado, me ha, me ha llevado a ver las cosas de una forma totalmente diferente. El siguiente, vamos tres: uh, Will Watson, Alex Ormosi, David Goggins, y ya les dije las razones de cada uno. Vamos con el último, y es. Es, realmente se van a sorprender porque van a decir, oye, ¿qué tiene que ver este con todos los demás? Bueno, realmente es una comunidad de, de monjes uh, budistas, tiene poco que los descubrí Ellos son los únicos en español, todos los demás son en inglés. Este es el único en español. Y uh, yo a ellos los sigo por el tema espiritual, por el tema de, de la creación, por así decirlo, por el tema de tu esencia como persona, o sea, el tema espiritual, o sea, es, ellos son, o sea, son lo, la, lo más lo más elevado que he llegado a conocer en el tema espiritual. Y da la casualidad que, que, que lo que ahora sí que el mensaje que ellos dan es muy parecido a lo que da, este, Well Watson, David Goggins, nada más que ellos lo dan de una manera, o sea, simple. Ellos no están musculosos, no están, este, uh, no, no están fitness, por así decirlo, este, porque son personas que pues meditan mucho, están 10 horas trabajando diariamente en su, en su desarrollo personal. Eh, la mayoría de ellos, o sea, están al 100% en, en eso. Y les voy a poner aquí un audio este, en, del Instagram. Eh, dice, porque eso es muy importante lo que dice cuando una persona se cae. Una persona que se cae, se tropieza, tiene la valentía de levantarse, sacudirse y emprender un nuevo camino, vale mucho más que alguien que no se ha caído. Confío mucho más en una persona que se ha recuperado que una persona que nunca ha fallado. Porque tarde o temprano todos vamos a fallar, pero alguien que lo reconoce, lo sabe, lo ha procesado, aprendido esa lección, mucho más poderoso. Una una que se cae, se tropieza, tiene la valentía de levantarse, sacudirse y emprender un nuevo camino vale mucho más que alguien que no se ha caído. Confío mucho más en una persona que se ha recuperado que una persona que nunca ha fallado. Porque tarde o temprano todos vamos a fallar, pero alguien que lo reconoce, lo sabe, lo ha procesado, aprendido esa lección, mucho más poderoso. Pues ahí está el, man, el mensaje, esa es la forma en, en, que ellos, en, en que él habla, una forma bien simple, este, honestamente sale solamente sabiduría de su, de, su, de su voz, de su boca. Son palabras siempre acertadas, acomodadas, este, directas al, lo, al punto. Este, y pues realmente lo que, lo que él dice es muy cierto. O sea, muchos de nosotros eh, el, las caídas y el fracaso lo, lo evitamos, siendo que, que ya con lo que poco que ha aprendido en estos últimos meses, el fracaso lo necesitamos, porque es lo que nos hace crecer y desarrollarnos. El, debemos de, de buscar la falla, debemos de buscar este, los errores, porque de eso es de lo que aprendemos. Entonces, él mismo lo dice, una persona que nunca, que, que ha sido perfecta y nunca tiene un error, no hay que confiar de esa persona. Eh, y estas personas, por ejemplo, o sea, Wes Watson fue roto en la cárcel, en la prisión. Eh, Alex Hormozzi también es obvio que tuvo cosas eh, difíciles en su carrera como negocio. Para llegar aquí no fue, o sea, nadie la ha tenido fácil para llegar al nivel que ellos están. David Goggins, ni se diga. O sea, eh, son personas que se han roto muchas veces, que este y, y todo creo que todos hemos pasado por ese momento de rompernos como seres humanos, pero la mayoría nos quedamos en el suelo. La mayoría no hacemos nada, la mayoría nos quedamos como víctimas, la mayoría nos nos la pasamos quejando y ellos no. Ellos no este han buscado su, la manera de reso resolver esos esos problemas y, y al mismo tiempo han crecido como en su forma de pensar, en su mindset, y este, pues ahora son personas que están inspirando y liderando a millones, o sea, yo, yo soy uno de ellos incluido, y yo quiero seguir los pasos de, de ellos, eh, y cada uno me está dando un aporte específico, ya se los acabo de explicar, este, esta comunidad me está dando el tema de la, de la espiritualidad, David Goggins me está dando la, la letalidad, la eficiencia, Alex Hormozi me está ayudando a la estructura de cómo tengo que estructurar todo para presentarlo en el mundo real y Wes Watson me está dando los, los este, el tema de los hábitos, de los hábitos y este y ya cuando analizamos todos este los hábitos por ejemplo de west Watson son los que practico yo levantarse temprano este meditar leer reflexionar hacer ejercicio eh, compartir eh, luego alex ah, y ayunar alex hormosi este dice él se levanta dice yo a la hora que me levanto me pongo a trabajar también eh, obvio que se ejercita y me pongo a desarrollar todo lo que tengo que hacer y no como o sea di, él no dice que ayuna él dice extiendo mi mi, la hora de, mi primer comida mientras está tomando agua agua, agua, agua y David Goggins, él se levanta a las 3 de la mañana y anda corriendo ya, ya hizo much, muchísimas cosas este, temprano y este, pues él todavía busca todavía cosas más extremas, este ha corrido ultramaratones ya un, un maratón es exhaustivo, ahora imagínense un ultramaratón, que son distancias todavía muchísimo más largas eh, donde eh, para correr esos ultramaratones generalmente se empieza a las dos de la mañana, porque es correr casi todo el día. Y este y pues ellos, obvio que, que los monjes ellos 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 este realmente no 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 he, he visto la dieta que ellos practican, pero me imagino que son vegetarianos porque ellos dicen que el comer un animal ese animal al morir sufre y, y lo que ellos practican es no, no hacerle daño a la creación. Entonces, los animales tienen sistema nervioso. Al tener sistema nervioso, eh, si les pasa algo, tienen dolor y sufre. Entonces, eh, ellos no lo, no, o sea, no les puedo decir, eh, siguen esta dieta, son vegetarianos, no, porque no lo sé. Pero a mí me da la impresión que son vegetarianos, incluso me imagino que comen cosas orgánicas, porque es lo que buscan ellos y que promueven ellos, convivir en armonía con la naturaleza. Y este y, y yo les recomiendo mucho el contenido de ellos y tienen como cursos, porque ellos no, no, meten, no, no hablan del tema de una manera esotérica de una manera mística de una manera a, así como torcida de los temas porque por ejemplo yo, yo ellos tienen un curso del karma yo lo estoy estudiando ese curso del karma y no no tiene nada que ver con con el brujo de la esquina o con los libros esos baratos que te encuentras en, en la tienda o con el youtuber que sale hablando del karma es otra cosa muy amplia o sea es tan amplio el tema del karma que tienen un curso completo entonces eh, te lo te lo enseñan de una de la manera ma, de una manera muy simple que lo puedes entender que lo puedes digerir y lo más realista posible, o sea, dentro de nuestro nivel eh, humano, porque realmente muchos decimos escapa, escapa de la Matrix. Bueno, yo pudiera decir que hay dos Matrix, la Matrix de, del sistema que globalista financiero etcétera y la matrix ni bueno ellos ni siquiera están escapando de la matrix están al usar redes sociales usar dinero tener eh, construcciones o, o sea están dentro de la matrix va financiera pero también está la matrix que nadie puede escapar que es la matrix de la creación o sea ni siquiera podemos salir al espacio porque pues ahí llegamos o si salimos pues va a ser una nave espacial entonces y no somos eternos entonces esa es otra matrix que realmente este, ya ya cuando escucho yo esa, esa frase de que escapa realmente ya yo lo tomo como algo de publicidad y filosófico pero en un nivel que, que no es realista porque escapar de la matrix realmente es aislarte y vivir incomunicado eh, y, 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 y sembrar y cosechar todo, todo lo que te vas a comer o sea ser autosuficiente. Hacer tu, tu propia ropa y, y todo, o sea, eso sería ser autosuficiente y, este, y fluir con la, con la creación. Este, era lo que les quería compartir hoy, este, como siempre, pues le voy a dar aquí a, a 100 burpees. Yo voy en el día de mi reto, tengo un reto de 100 días, ya voy en el día 91, ya mérito a cabo, ya mérito a cabo y este, como quiera voy a seguir en el otro de. De no, del otro de 90 días y este y por pues los meses que queden como quiera este yo, yo esos hábitos realmente sí los, los pienso practicar este eh, sin fallar si wes watson pudo, pudo 16 años yo voy a, espero poder el resto de mis de mil días <laughs> bueno gracias por gracias por conectarse